Milagro, ¿cómo están? ¿Cómo se llama? Como que ya me estoy aclimatando un poco más al frío, pero hoy estamos aquí en la sierra, yo y mis compañeros. Es sábado, ahorita deberíamos andar echando unas virongas ya, o sea, bien bañaditos, bien ya listos para andar a ver qué se ofrece, a ver qué sale. Pero nos salió un inconveniente. No. No han llegado nuestros. La camioneta. Queremos llevarnos aquí a las. A las 3 de la tarde. Ya son las 4. Y no ha llegado. No es mucho. O sea, cuando uno anda haciendo este tipo de cosas, una hora no significa nada. Pero también significa todo. Vean qué bonito. Vean qué bonito está. Están los paisajes. Todos los bosques. Hijo de su pinche madre. Yo no había visto así bosques de este tipo. Sí, de este tipo sí, pero no en estas extensiones y en esta cantidad de árboles como aquí en el estado de Chihuahua. Tenemos mucho frío. Ay, estamos agarrando solecito, pero no mames, ya, o sea, ya casi, aquí ya casi se mete el sol, no sé, o sea, los árboles están muy grandes y rápido avanzan las sombras y nomás está sentado en una pinche sombra y pues, no se aguanta, ni los locales de aquí aguantan el frío. ¿Qué te iba a decir? Me escucho así porque ando un poquito enfermo y loco en esto, yo creo que más me voy a enfermar. Esperemos que lleguen pronto esta gente. Que no me muera de frío también. Que les gusten estos. Voy a pasarles aquí unos videos de Madera. A lo mejor de intro se los voy a poner así. Madera. Estoy todavía en el municipio de Madera, Chihuahua. Bien interesante cómo se vive aquí la gente. Cómo es que en este clima están. Bueno, pues no sé cuánta temperatura estemos, a menos que, no se crean, no estamos a menos nada, hemos de estar como unos, pues a lo mejor unos 4 grados, pero está haciendo mucho aire. Yo siento que ya me aclimaté, me gusta mucho el frío, me siento muy a gusto en el frío, pero ahorita sí la estaba pasando mal, ya la estoy pasando mal, entonces mejor dije, pues voy y grabo un video y estoy caminando aquí donde todavía hay sol. Y así no sufro tanto. Entonces, pues por eso el video. Esperemos que no tarden mucho en llegar estas personas. Que podamos irnos a bañar. Que podamos irnos a ver qué hacemos. A tomarnos un refresco, una caguama. Y pues ya, disfrutar de los paisajes de Madera, Chihuahua. Sí, regresamos y estamos en nuestro último día aquí en Madera. Yo creo que ha sido de las mejores experiencias que he tenido en la vida. Conocí gente muy muy importante, que ahora es muy importante para mí. Ahorita estamos aquí en la presa y yo no pensaba que iba a ser este el video de despedida de aquí de Chihuahua. Pero bien agradecido con todas las experiencias y con todo lo que nos ha tocado vivir en este país de tantas oportunidades y de tantas áreas de oportunidad también. Chequen. Clashen, como dicen aquí en Madera. Todo el. Acá andan los ingenieros. Y aquí ando yo. Nos vemos pronto.